Ani, como presidente, causa ni a pie de página, diga todo, anda yo, anda namaco, anda naño, coyo. Buenos días, señor presidente, causa ni de pie de página. Le voy a hacer una pregunta sobre la reforma constitucional en materia de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Por qué se tardó tanto la discusión de esta reforma en el Congreso para que después todos los diputados se pusieran de acuerdo y lo votaran por unanimidad? ¿Qué impedía de que esta reforma se pudiera votar y que ahora se pueda enviar al Senado y estemos en espera de que se pueda publicar? Pues tiene que ver con varias cosas. Primero, que querían estar convencidos de que lo que se estaba proponiendo era justo y que no significaba afectar a terceros. Y hay muchos deseos de participación de los legisladores, y es bueno. Todos quieren participar, todos quieren opinar, estamos viviendo esos momentos. Entonces, tengo información que no se tardó mucho en aprobarse en lo general, pero luego en lo particular creo que hicieron como 300 reservas y suben unos a favor. En este caso casi todos, pero querían participar. Y ahí se llevaron toda la noche, deliberando. Lo importante es que aprobaron en la Cámara de Diputados, creo que por unanimidad, la reforma. Es un hecho histórico. El reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, a la verdad más íntima de México, de nuestro país. Y ahora pasa al Senado y creo que no va a haber problema. Se va a discutir y en su caso aprobar la semana que viene. El martes. Y luego pasa a los estados. Y luego va a las legislaturas locales. Pero le veo buen camino. Como se dice aquí en el Valle de México, cuando le desea a uno que le vaya bien a alguien, la expresión es buen camino. Entonces, lleva buen camino esa reforma a la Constitución. ¿Qué le falta en esa agenda para la nueva presidenta en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos? La aplicación de la Constitución, de la reforma constitucional, porque si no se aplica, se convierte en letra muerta lo que está en la Constitución. Ahora lo que hay que procurar es de que se respete lo que establece la Constitución, por ejemplo, que cuando se vaya a hacer una obra se consulte a las comunidades, que los pueblos indígenas puedan recibir recursos de manera directa para sus obras, porque eso no es posible ahora. Y la
reforma ya lo contempla. Nosotros, para construir los caminos artesanales en Oaxaca, teníamos que triangular para poder entregar a las autoridades de usos y costumbres los apoyos. Ahora va a ser directo. Todo eso lo contempla la reforma a la Constitución y muchas otras cosas, ¿no?, buenas. Entonces, ¿qué falta? Que se aplique, porque quedó la mala costumbre desde la colonia. Se decía, se acata, pero no se cumple. Y luego, en la época del porfiriato, era lo mismo. La Constitución se respetaba en la forma, pero se violaba en el fondo. Ahora va a ser distinto porque la presidenta es una mujer recta y con convicciones, pero sí fue un avance importante.